Y grabando, estoy grabando también, chavales. Ahora mismo no me veis, pero ahora creo que sí. Joder, puedo estar más tirado, un poco más tirado y empiezo el directo así, en plan, ¿qué pasa? Siempre la luz colándose por la ventana. Pero ¿por qué se ve tanta luz aquí? Pero hermano, que está oscuro. Tengo que comprar otra cámara, pero es que tienen reventa ahora y todo. No sé si habéis visto. Os enseñé en StockX, bro, que las cámaras ahora de Logitech tienen reventa. O sea, for real, no lo digo, no es joda, lo digo totalmente de verdad. Que tienen, o sea, que no lo digo de broma, que se están que están las putas webcams de Logitech en StockX porque no están sacando más y ahora tienen reventa, tío. O sea, mi webcam tiene reventa. Esta es mi webcam, ¿vale? Y ahora, si la quiero comprar, me costó 70 euros, ¿vale? Pues si la quiero comprar, tengo que pagar 104 más el envío y las tasas, que se puede quedar en 120 más o menos. ¿Qué harías si llegases a la fama de Baikalitos? ¿Qué contenido harías? El mismo que ahora, sinceramente, no. La única diferencia es que tendría más dinero, probablemente. Y ya está. No habría gran diferencia. Seguiría full en Twitch. Le metería mucha caña en Twitch, basically. Bueno, gente, ha llegado el punto, ha llegado el momento especial del directo en el que vamos a ver la ropa vintage que me he comprado hoy. Pero primero vamos a ver unas weas que me envió el patrocinador de este vídeo, chavales, que salga ahí en la edición. Luego su logo aquí, bien grande. Lo primero y lo más importante que me enviaron no es la ropa, no es una chaqueta que me han enviado que me parece la poronga y que me la voy a poner mazo, y ya no es otra cosa para vosotros que estamos sorteando por mi Instagram. Lo más importante fueron las gafas que me enviaron. No te voy a engañar, es poco probable que me las ponga por la calle, pero para los directos, hermano, en primer lugar, ¿qué pasa aquí? Llegas así a la fiesta, al party, y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes? Dices ¿qué pasa? Y no hace falta que digan más en toda la noche. No te va a hablar ni tu madre. O sea, si viene tu madre a buscarte, no te va a hablar, porque le va a dar vergüenza que la gente piense que eres su hijo, ¿vale? Subiendo niveles, ella se puso el splash. Tú te pones loca después de beber. Tenga puesta la combi, chanel. Imagínate un puto directo entero así, hermano. Un bucket hat refachero que, pues, es... Oye, Alex, ¿tú eres como medio influencer de ropa, algo parecido? Algo parecido, tal. ¿Y qué es lo peor? Pues tener unas tallas de mierda en todo, en pantalones, en camisetas, tengo tallas raras también, y en cabeza. En cabeza es... ¿Qué es la talla más rara? En cabeza. Me dicen de Zeus, bro, ¿tú qué talla tienes de gorro? Y yo, hermano, la más grande que tú tengas. Proceden a enviarme la más grande que tenían. Brother, no me entra. No me entra, tengo que apretar ahí bien. Y ahí ya, pues ahí ya va entrando, ¿sabes? Lo que me... Joder, me han enviado una chaqueta de Fred Perry, bro. Literalmente, ya visteis que hace un par de directos vimos Fred Perry en directo. Y dije que estas chaquetas me molaban la hostia. Y que eran en plan... pero me rayaba que no abrigaran o lo que fuera porque valen bastante pasta. Abrigan que te cagas para lo finas que son, loco. Fred Perry, Flow Fred Perry, aquí. Ah, y esta también me la envió Zeus por mi cumple. Joder, hermano. Flow Chandaleta, Flow Traficante, Flow Sicario, como queráis llamarlo. Pero, guapísima, hermano, el color refachero, está guapísima. Me veis por la calle y dices, mira, este pavo me atraca o le robo yo a él, una de dos, ¿sabes? Pues no te puedes quedar en medio, pues eso, tío, perfecta. Full mía, ¿vale? No os la voy a dar, chavales, me gustaría, pero no... No me gustaría, la verdad, me gusta para mí. Pero tengo otra cosa para vosotros, que es este jersey de Stone Island, ¿vale? Lo veis por aquí, para vosotros, ¿vale? ¿Cómo lo podéis conseguir? Pues mira, tutorial aquí, tú llegas al perfil de Quevix, dices, buah, lo voy a seguir, que está ya en 14.300 seguidores. En plan, hombre, podréis seguirme más, yo que sé, llegar a 15.000 o algo así, pues estaría guapo, la verdad. ¿Quién es este señor? Madre mía. Y este que va bastante delincuente en esta foto, no os voy a engañar. Aquí está lo bueno, ¿vale? Y es el sorteito. Sigue abierto, a los que estáis viendo el vídeo en YouTube, a los que estáis viendo por aquí en Twitch. Me enviaron estos calcetinucos, ¿vale? Y luego aparte también, que estos aún no los he abierto, me enviaron también estos de por aquí, ¿vale? Que están como así, como con llamitas, que están súper guapos. Son de Nike y los hacen ellos, los calcetines son nuevos y tal. Y es algo que está haciendo muchas tiendas vintage ahora mismo, que es rollo coger, comprar calcetines y tal, y... o calcetines o camisetas y hacerle tie-dye. Yo había visto mucho el tema de las camisetas, pero no había visto tanto que se estuviera haciendo con calcetines, y muchas tiendas lo están empezando a hacer, así que es una muy buena opción si quieres calcetines un poco más diferentes. Que tengo un par de fotos con esto en Instagram, que es esta chaqueta de Burberry, ¿vale? Lógicamente no la llevo con el cuello así. Creo que ya os la he enseñado bastantes veces. Y bueno, la habéis tenido que ver en mi perfil de Instagram. Esta, diréis, Alex, póntela. ¿Tú qué quieres? ¿Que muera aquí de calor? ¿O qué? Algo en Instagram. O sea, que lo ves por ahí, bro. Guapísima, chavales, me mola un montón. El color está refachero. Tartan de dentro está muy guapo, pero que no lo va a ver ni Cristo, porque la vas a llevar puesta. A no ser que seas
medio tonto y la quieras llevar al revés para que se vea que es de Burberry, cosa que hace la gente a veces, pues ahí está, ¿no? Pero no es mi caso. Soy medio tonto, pero en otros aspectos, ¿no? Otras cosas que o me he comprado yo o que me han enviado, que lo he usado un montón y me ha salido genial. Este me lo habéis tenido que ver un huevo, ¿vale? Este Crewneck me lo habéis tenido que ver muchísimo, tío. Y me ha salido súper bien. Es de Starter, lo compré hace 2 años y os juro que lo he lavado 1000 veces y lo tengo como lo compré en la tienda vintage. O sea, y el color me encanta, es súper gordito, viene súper bien. Lo que pasa es que se le ha ido jodiendo un poco el cuello, lógicamente. Ahora con la percha no se nota, pero cuando me lo pongo sí que se encoge un poquito así. Otra cosa, venga, a tomar por... Otra cosa que me encanta es este cortavientos de Tommy Hilfiger, ¿vale? Esto también me lo enviaron de una tienda vintage. Está súper guapo, ¿vale? Este me lo he puesto sobre todo cuando el otoño pasado, creo, que lo usé muchísimo. Y eso que tiene una manchita aquí por detrás. Pero es que me da lo mismo, ¿sabes? Pues me gusta tanto que es que me lo pongo muchísimo. La cosa es que es un material que se arruga súper fácil, ¿vale? Entonces ese es el tono, hermano. Y no se puede planchar. Lo he intentado planchar. A lo mejor tú lo planchas, queda lisito. Pero en cuanto te lo vuelves a poner, se vuelve a arrugar la hostia, ¿vale? Entonces, nada. Pero estos son algunas de mis prendas favoritas vintage que yo tengo, ¿vale? Os voy a enseñar ahora lo que me he comprado hoy en Madrid. Me lo he comprado en la tienda Magpie. Vale, primera adquisición. Chavales. He comprado esta camisa, full jipeta, ¿vale? Me la voy a poner así por encima, loco. Chavales, hay una de camisas ahora mismo en las tiendas vintage. Se ha tenido que correr la voz por todos lados de que, ¡buah, es la camisa esta de manga corta! Es lo que más se va a llevar esta temporada. Llenas de camisas de estas. Si estoy buscando camisas, loco, esta me ha costado 15 pavos. Y vas a decir, bro, qué fea. Posiblemente, soy muy de camisa fea, la verdad. Como con estampados rarunos y cosas así. Por 15 pavos te compras unas camisas todo diferentes que no se las vas a ver a otra peña. Y full hippie, ¿eh? Full hippie, además es como... O sea, es oversize, ¿sabes? No es de estas así más... Más ajustadas, que yo creo que el problema que hay con muchas camisas de estas es que son como la manga súper corta, tío. Te llega la manga como por aquí y a mí eso no me mola. Me mola que sea oversize la camisa. Una cosa que lo habéis visto antes en los stories, ¿vale? Me está molando mucho el rollo motocross. Camisetas, chaquetas, jerseycillos, pantalones sobre todo también. Pantalones es muy complicado encontrar. Como lo que lleva la peña de motocross cuando va a montar en moto, tío. Yo no tengo ni idea. Soy un postureta que flipas. No he montado en moto en mi... Bueno, en... Sí he montado en moto, en scooter, pero no he montado en moto de cross. Y me he pillado esto, hermano, qué guapo está. O sea, es de Fox, ¿vale? Es de... si no alguno conoceréis la marca porque hizo la colabo con Supreme. Y es así de rollo... Como si llevaras una camiseta... Lo compararía a llevar una camiseta de fútbol, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, porque salen los patrocinadores y tal por aquí. Vamos, es como la camiseta de un pibe que va a montar en moto directamente. Lo que no me renta, o sea, no es que no me rente, lo que me raya es que tiene el cuello como súper arriba, ¿sabes? Pero me da igual, me mola, o sea que está bastante guapo. Y para llevarlo cuando haga un poco menos de frío, tío. Buah, full jipeto motoreto, loco. Voy a aparecer así, en plan, ¿qué lo que, guachos? Me saco así la cadena, loco. Hala. Te juro que me mola, tío, me molaría que fuera un poco más ancho, ¿sabes? Pero me mola mazo, y esto para patinar, o sea, cuando me quiero hacer clips patinando y cuando me ponga esta mierda y salga ahí haciéndome un 3-flip con esto puesto, hermano, que se me vea ahí detrás, ¡buah! Desmadre, es como una camiseta, es como si fuera una camiseta de fútbol, ¿vale? Pero en rollo motocrossero. Claro, yo sé que siempre en los polos los puedo comprar en tiendas vintage. Pero casi siempre, tío, tienen más bien polos de manga corta y no de manga larga. Y me gustan los polos de manga corta, pero me gustan más los de manga larga. Pues me he comprado este de Lacoste, de este color así pastelcillo. Ahí está, ahí está. Ahí de puta madre, con cuello full hasta arriba, loco. Esto hay que llevarlo anudado hasta arriba. Parezco un poco Cayetano, ¿no? Me han dicho también. Pero vamos a arreglarlo de que parezco un puto Cayetano. Ala, ya no. Veo como... He visto como raruno el cocodrilo, pero el resto de cosas sí que me cuadra. No sé si es full comunión. No sé, le echaré un vistazo. Y si veo que es feca, pues lo llevo a la tienda. Y no admitís devoluciones, pues bro, es fake. Y si no admiten devoluciones, ya digo yo, cuidado con esta tienda que vende fake. No, pero no es fake, yo creo que no es fake, tío. La tienda es muy conocida, dudo mucho que venda fakis. Y será algo raro, ¿vale? Ya contactaré con mis grandes conocedores de cosas de estas. Joder, tú, vaya sudada llevo, chavales.
desmadrado, ¿eh? Vamos con la siguiente parte del vídeo, y ahora en la que íbamos a hablar un poco. Los precios de las tiendas vintage estaban subiendo bastante de aquí, o sea, por lo menos lo que yo he visto. Los precios han ido como, estaban como subiendo un montón, y podías ver en tiendas vintage cosas malardas, súper caras, pero ahora están bajando un montón los precios en las tiendas en general, básicamente porque simplemente oferta y demanda. Está aumentando mucho la oferta. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil abrirte tu tienda vintage. Cada vez hay más tiendas vintage, y cada vez hay más tiendas vintage online solamente. Todos los precios están bajando. ¿Por qué me voy a ir yo a una tienda física en Madrid a gastarme 40 euros en un polo de Lacoste o 35 euros en un polo de Lacoste cuando tengo otras tiendas, ejemplo, Zeus Streetwear y otras tiendas más, te pueden vender un polo de Lacoste a 15 pavos, a 20 pavos? Creo que debido a eso, que debido a que cada vez hay más, ha pasado de que cada vez bajen más los precios. Y efectivamente, como me estoy poniendo en el chat también, creo que también está sucediendo que con todo el tema del coronavirus han estado cerradas muchísimo tiempo, algunas de las, eso me ha hecho mucha gracia, algunas de las tiendas que solo tenían tienda física y le tenían asco al online. Yo preguntaba en alguna, ¿tenéis página web? Y me decían, ¿qué vas a tener página web si vendemos aquí muy bien, tal? Pues durante la cuarentena se comieron una tremenda poronga, teniendo en cuenta que se han metido en el mercado online, y en el mercado online han debido de ver los precios que hay actualmente, que los han bajado a full, y ahora estarán intentando vender un montón de ropa que no han estado vendiendo estos 3 meses. Entonces, ahora mismo, según estoy subiendo este vídeo, os recomiendo muchísimo que os vayáis a las tiendas vintage que tengáis cerca, cuando se encuentran cosas guays, cuando traen ropa nueva, ¿vale? La ropa, hay algunas tiendas que a la que compran muchísima ropa nueva, la sacan directamente toda la tienda, y se va vendiendo y se va quedando un poco lo peor, ¿vale? Entonces, muchas veces os recomiendo preguntar a los empleados, oye, ¿cuándo vais a traer ropa nueva? ¿Cuándo sacáis cosas nuevas? ¿O qué día sacáis cosas nuevas? ¿O cuándo soléis poner las cosas nuevas? Hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Tienes tiendas en las que he entrado y nunca ha habido nada, y de repente entra un día y había unas cosas guapísimas. Entonces, es como un outlet, ¿vale? Es cuando a un outlet de Nike vas y no hay nada, y luego vas a la semana que viene y te encuentras unas Jordan. Pues lo mismo. Estamos en la página de Zeus. Ellos hacen drops, creo que a las 8, de lunes a viernes, chavales. Y esto es lo que queda, el resto se ha vendido, ¿vale? Polos tienen un montón, lo que os digo, tío. Te puedes comprar un polo de Lacoste por 15 pavos, Fred Perry 15 pavos, etcétera. Problema, como estáis viendo, que vuela, bro. A ese precio vuela, ¿vale? Las cosas que están, que salen a muy buen precio, se agotan literalmente así. O sea, hay peña... ¿Cómo sé que hay peña que hace esto? Porque yo lo he hecho literal. Cuando compraba ropa vintage online hace un tiempo, que me viva la vida en ello. Cuando sale el drop, bro, refrescas como un auténtico hijo. Yo he usado el autofill que usaba para comprar en Supreme. Lo empecé a usar para comprar en tiendas vintage, ¿vale? Para que os hagáis una puta idea. Entonces, te lo digo, que la gente que le mola la ropa vintage son unos tryhards, ¿vale? Si quieren una prenda, van a meter lo que haga falta al ordenador para comprarla antes que tú. Yo me he llevado más L's en tiendas vintage cuando iba a salir el drop de algo que literalmente en Supreme o en cualquier página que salgan cosas limitadas. ¿Que puedes encontrarte algo guapo? Sí, por ejemplo, a mí esto me mola bastante, camisetas de fútbol, etcétera. Pero que te vas a encontrar guapo, ¿vale? Cuando hay dropsito. Cuando hay dropsito, estad full atentos, y os lo recomiendo con Zeus, porque las cosas guapas que sacan las venden así, ¿sabes? O sea que... Y bueno, gente, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado, como siempre, un directo resubido de Twitch. Muchos me decís, por cierto, que es como que de vago el hacer esto de resubir directos. ¿Qué va? Me lleva muchísimo más tiempo, porque tardo como 2 horas, 1 hora y media en hacer el directo, y luego resumir 1 hora y media de grabación es bastante más tedioso que resumir, o sea, que resumir un vídeo de 20 minutos y dejarlo en 10. Me lleva muchísimo más trabajo, pero me gusta bastante más. Así que nada, si os mola estos vídeos y queréis ver los directos, porque al final, chavales, ¿cuánto llevamos por aquí? 1 hora y 20 de directo, que a vosotros os ha quedado el vídeo a lo mejor en 12, 13 minutos como mucho. Pasan cosas muy exclusivas, o sea que eso lo dejo por aquí. Así que sígueme en Twitch, ¿vale? Tenéis el link en la descripción. Podéis suscribirte con Twitch Prime para apoyarme económicamente, ¿vale? Gratis en Twitch. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, loco. Hasta luego. Guapo.